plantear cómo de verdad de todas sufrimos las mismas violencias machistas. No hay ningún uso acto llamado violencia machista que no suframos todas las mujeres, independientemente de nuestra orientación sexual, y por qué nos separamos y por qué es necesario que nos volvamos a unir como movimiento feminista y el colectivo LGTBI. Entendiendo, aquí yo sigo a remarcar muchos conceptos con respecto a las violencias machistas. Entendo que violencias machistas son todas aquellas dirigidas a mujeres por razón de su género y las expectativas que se crean con respecto a su rol y que las deben de cumplir asumiendo este rol dentro de su sociedad o de su cultura. Yo creo que definido este ámbito queda claro que ninguna es una mujer del mundo, independientemente de sus características o circunstancias, está exenta de sufrir violencias machistas. A mí me gusta hablar de micromachismos, me encanta, además, otra vez reitero, repito, estar sentada no las tanto en esta mesa, porque estoy segura de que ninguna de nos vaya a hablar de micromachismos. Los micromachismos son un invento, son una invisibilización de las raíces más profundas de las violencias machistas del patriarcado, e inútil hablar de ellas y es una mentira utilizarlas. Solo voy a introducir una referencia bibliográfica porque un estudio que me parece tremendamente interesante, que un estudio de OMS está publicado, de no lo traduje porque de libre consulta, que se llama Violencia contra mujer, violencia de pareja y violencia sexual contra mujer. Y me parece interesante por una cosa, porque no se fijó un baremo claro, se seleccionaron países de características totalmente diferentes, se seleccionaron mujeres simplemente porque respondieron a OMS que instó a hacer este estudio, hay mujeres de diferente orientación sexual, identidad de género, educación, nivel económico, estrato social, etc. Por eso me parece muy interesante. Y por otra parte, porque hasta las preguntas feitas a estas mujeres durante el estudio siguen un criterio aceptado hoy en día por la psicología clínica para las valoraciones de violencias machistas de mujeres, en situación de las mismas. Valoraron tres cosas, no entraron tanto maltrato físico, sino los maltratos psicológicos. Valoraron los maltratos psicológicos, que son en general los ataques a la dignidad de la mujer, o acoso psicológico, que un máis alá y se hace como propósito denigrar autoestima para someter a las mujeres, y las manipulaciones mentales, que lo que buscan sea el fin último o control total, ejercerse paulatinamente, buscando la pérdida de autonomía y de libertad de las mujeres, y por lo tanto, a dependencia emocional y económica de las mismas, cuando se ven sometidas a esa manipulación mental. Pongo ejemplos de preguntas. Se les pregunta a estas mujeres si fueron insultadas o las hicieron sentir mal consigo mismas, si fueron humilladas diante de otras personas, intimidadas o asustadas a propósito. Me refiero con esto a gritos, a lanzar cosas, este tipo de cosas. Ser amenazada con daños físicos directo o indirectamente. Y curiosamente, todas estas mujeres tan diferentes, de todos estos países tan diferentes, coincidieron entre sí, y entre un 20 y un 75% de esas mujeres, luego los datos aún se emiten por países, o sea, claro, entre un 20 y un 75% de estas mujeres experimentaron como mínimo un de estos actos, y o que peor todavía, experimentaron como mínimo un de estos actos en los últimos 12 meses, en los 12 meses previos a estudio, entonces no es algo que pasara. No, no entrevistaron a una mujer de 70 años que se sentió agredida cuando tenía 12, no, no. El 60% de esas mujeres dijeron que sufrieran una de esas violencias en los 12 meses previos a la realización de este estudio. Entonces, entendiendo todo esto y entendiendo que el espectro de violencias machistas es tremendamente amplio, violencias machistas son los asaltos y las violaciones sexuales, descontado, son los asesinatos, pero veo también a prostitución forzada, explotación laboral, o criterio de aborto selectivo y no de aborto libre, a violencia física y a violencia sexual contra las prostitutas, o infanticidio femenino, a castración, ablación de clítoris, o tráfico de personas, las violaciones sexuales en periodos de guerra, que hay que reconocer que sufrimos nos prácticamente en su totalidad, o control de nuestros derechos reproductivos, los patrones de acoso en organizaciones masculinas, los ataques homofóbicos a mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero, son violencias y, excepto si las excluimos por orientación sexual, son violencias a las que todas nos vemos sometidas. Ninguna de nos queda libre de esas violencias machistas. Entonces, llegados aquí, me pregunto,
Porque o movimento feminista e o propio colectivo LGTBI fixemos un camiño de ida e volta. Me refiro con isto, un momento de acegamento, non hai moitos anos, ademais, as circunstancias non cambiaron tanto como para que nos afastáramos e que perderamos que as nosas axendas xa non coincidían, entón fixemos ese camiño de volta e nos fomos cada unha polo noso lado. Cando nos unimos? Nos unimos un momento clarísimo e tremendamente importante para o colectivo LGTBI, que foi a revolución da revolta de Stonewall, o 28 de xuño de 1969. Pasado Stonewall, pasada esta revolta, pasado estas mulleres rebeldes de Stonewall, se achegan un movimento feminista, mulleres negras, lesbianas, bisexuais, americanas, se achegan un movimento feminista ás mulleres blancas e les din: por que non estamos nas vosas axendas, non nos sentimos representadas nas vosas asociacións, por que? E curiosamente, con circunstancias sociais tan diferentes, esta unión se extende por todo o Occidente, camiñamos xuntas durante décadas e mantemos as mesmas axendas. Quero dicir, por exemplo, no caso de España, a última revolución, vamos a dicir, que fixemos xuntas as mulleres LGTBI e o movimento feminista, foi a loita tardofranquista contra a lei de perigosidade social. O movimento feminista respondeu, o movimento feminista apoiou e defendeu esta loita do colectivo LGTBI e, curiosamente, hoxe nos parece ridículo, pero o réxime tuvo unha estrategia moi sinxela, pero moi efectiva, que foi acusar a todas as mulleres feministas de lesbianas. Entón, as lesbianas como feministas se sentiron evidentemente desprotexidas, entenderon que non podían loitar contra dúas estigmatizacións, cando xa tiñan bastante coa súa propia estigmatización como feminista ou como lesbiana, bisexual ou muller transxénero, e nos separamos. E dende ese momento as axendas están separadas. Poño o caso de España porque non son marco de referencia e porque isto que pasa en España un pouco ocurre exactamente igual en Latinoamérica e se mantén ata hoxe en día. Volvo a poñer outra vez aquí como marco de referencia a Latinoamérica porque temos loitas e consecucións de objetivos paralelas. Está sendo bastante similar as despenalizaciones de homosexualidade que incidiron, as despenalizaciones do aborto, os matrimonios igualitarios están xurdindo dende o ano 2005 ou polo menos o debate ou polo moitos países sudamericanos, e por iso remato con isto. Esta é a conclusión de por que debemos volver a traballar xuntas. Solicitamos un matrimonio igualitario, a despenalización da homosexualidade, por un dúas loitas ao longo dos últimos 40 anos, tanto en España como en Latinoamérica. Camiñamos xuntas, conseguímoslo. Isto me parece evidente. Solicitamos o aborto libre, se nos denega. Non temos acceso universal aos anticonceptivos. Non temos acceso universal á reproducción asistida. Non temos igualdade salarial inexistente. Inexistente, todo este marco de referencia do que estou falando. Todas estas loitas, facémolas separadas. Vamos separadas, perdemos. Entón, esta é a miña, non sei como vamos a conseguir, pero temos que plantexarnos que hai que volver a unir os nosos camiños, porque en realidad son os mesmos e perseguimos o mesmo. Deixo vos xa. Como última feminista, tamén me hace moita ilusión como mis compañeras estar aquí en esta mesa e hablar de la mujer. Voy a hablar un poquito sobre la mujer maltratada pero inmigrante. Y voy a concretar hablando, no voy a hablar de España, sino voy a hablar de Galicia y de Pontevedra, que son los casos que conozco. Primero, antes de hablar del machismo o de la violencia de la mujer, voy a hablar de la igualdad. Están hablando de la igualdad entre hombre y mujer. En nuestro caso, como inmigrantes, estamos buscando primero la igualdad entre mujer y mujer, porque realmente estamos viviendo, voy a concretar, como musulmanas, aquí en España, en Occidente, tenemos el problema de la igualdad, de que la mujer musulmana y la mujer occidente, o la mujer árabe, oriente y en Occidente, no somos iguales. Por eso, como decía ella, que finalizó diciendo que tenemos que estar juntas, independientemente de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestras razas, y no lo estamos consiguiendo. ¿Por qué? Tal vez por la sociedad, por lo que nos
nos están haciendo llegar, por lo que nos intentan engañar, ¿no? Porque realmente nos están engañando de lo que está pasando por el mundo del arte. Y simplemente quería también que todos nos preguntemos que por qué no nos apoyamos, porque las mujeres no son las maltratadas, sino las no maltratadas, las que no sufrimos ni maltrato psicológico ni físico, ni nada. ¿Por qué no nos apoyamos? ¿Por qué solamente se apoyan las que sí están sufriendo estos maltratos o estas violencias? Porque creo que si nos juntamos todas, si nos apoyamos todas, vamos a llegar a quitar el machismo. Porque nuestra sociedad no nos ayuda a que esto, no sé cómo decirlo, pero que a que el machismo termine, que esto siempre va a ser. Porque no nos enseñan desde pequeños a que la mujer y el hombre somos iguales. O que una mujer occidental, una mujer oriental, una mujer musulmana o una mujer católica somos iguales. Vivimos en una sociedad que nos engaña. Nos engañamos a nosotros mismos, creyendo en todo esto. Entonces, me gustaría también que hablemos de este tema, que no solamente yo, sino todos hablemos de la mujer inmigrante. Porque vuestros abuelos y vuestros familiares también han inmigrado, también han vivido en otros países, en Argentina, en América, etc. Entonces, también, seguramente que también han vivido estos rechazos o estas violencias, ¿no? De que se sentían no iguales a los que a las personas o a las mujeres que sí que eran americanas o eran argentinas. Entonces, me gustaría que os pongáis en vuestra situación, que hablemos del tema y que veamos o que reflexionemos sobre esto. Y hablando en general del machismo y la violencia en España de estos últimos años, estamos viendo que se está sufriendo muchísimo más maltrato o violencia psicológica que física. Estamos solamente viendo la física, porque es lo que nos enseñan, tanto por la tele, por prensa o por asociaciones. Pero hay muchísimo maltrato psicológico, de día a día, porque nos machacan que somos menos o que no llegamos, ¿no? Pero al fin y al cabo somos humanos. Somos mujeres, sí que podemos trabajar, podemos estudiar, podemos llegar a los objetivos que nosotros nos proponemos. Entonces, me gustaría que nos apoyemos en ese sentido y demostremos que sí que podemos llegar. Independientemente de que yo sea musulmana, de que ella sea de la religión, sea que sea atea, cristiana, católica, lo que sea, que nos apoyemos y que nos miremos y que sí que podemos. Entonces, vamos a ver que hablamos hoy de aquí con la idea de que, no, primero, quitamos la idea de la diferencia, de las diferencias que podemos tener cada uno de nosotros. Y sí, nos juntamos y seguimos para adelante, con el mismo objetivo, porque creo que todas aquí venimos con el mismo objetivo, con el intentar que todo el mundo entienda que las mujeres sí que podemos, que las mujeres sí que lo valemos, que no somos menos que un hombre. Y las mujeres inmigrantes no somos menos que las mujeres de lo que son. Somos todas iguales. Entonces simplemente es eso, que entendamos estos conceptos y que realmente no simplemente se quede esto aquí, sino que salga de esta habitación. Me da mucha pena que seamos 15 o 20, me gustaría que hubiéramos sido mucho más, porque creo que es un tema que sí que es interesante y que deberíamos trabajar todas y todos. No solamente hoy o mañana, porque es el día, no, sino durante todo el año. Tenemos que trabajar no solamente los grupos políticos o nosotros, sino en institutos, en colegios, en asociaciones, en la calle. Porque creo que es un tema que merece la pena. Es un tema que merece ser trabajado más que otros temas que yo no les doy mucha importancia. Porque las mujeres, porque si no fuera por nosotras realmente, lo siento, pero soy muy feminista, sí. Si no fuera por nosotros, los hombres no existirían. Si no fuera por nosotros, este mundo no sería así. Entonces, simplemente pedimos que no nos entendamos, que pedimos que nos respeten, que nos valoren, porque sí que lo valemos. Cuando me llamaste, pues me parece muy buena idea, porque me parece muy interesante la diversidad de la temática. Me parece muy interesante que se hiciera un 24N, no un 25, en que
se recriminen que estás siempre con el mismo tema, pero que claro, no me pongas gatos violetas solo cuando venga a una charla. El gato violeta está todos los días, está en la casa, está con los colegas, pues hay gatos pesada, no queda otra. Eu vos falar un pouco, me pedido que falar un pouco de adolescencia, entonces busquei un pouco así os datos, eu traballo en xuventude. Vos vou dar así unhas pinceladas dos estudios que hai agora mesmo estatais, que son bastante alarmantes e que escoitamos que estamos como retrocedendo 10 anos para atrás, non? Que isto, a verdade, queda moitísimo vértigo e moitísima pena. Na actualidade se fala de que as relacións amorosas empezan xa, están empezando sobre os 13 anos, entonces todo eu vou dicir, ten en conta que comeza a partir desas idades, non? Despois, pois, relacionar tamén coa infancia, porque a pre-adolescencia e a adolescencia ben precedida do tema da infancia, que a verdade é que dá moitísimo medo algunhas das cousas que se ven, non? Entre as 7 de 14 e 25 anos é onde máis medrou a violencia machista na última década. O 30% cree que se unha muller é agredida pola súa parella, algo faría. Existe unha alerta, bueno, como os decía, a alerta de que os noviazgos se producen na pre-adolescencia, non? O 24% dos xóvenes cree que o lugar idóneo para a muller é a casa e as tarefas domésticas. O 24%. O 33% da mocidade, mozos e mozas de 15 a 29 anos, ve aceptable ou inevitable que unha parella te controle horarios e que te impida relacionarse con xente. Tan solo o 6% dos mozos considera que as mulleres están peor que os homes en ámbitos como laboral, e o 43% din a situación de homes e mulleres é de igualdade total. O 43%. Un 35% dos mozos e un 26% das mozas non consideran que controlar todo o que se fai nunha parella sexa comportamento maltratador. Un 7,4% das mozas que cree que o home agresivo é moi atractivo, é máis atractivo. O 30,7% dos mozos e o 18% das mozas non consideran síntoma de machismo dicirlle a parella non vales nada. E o 18,8% dos mozos non considera que insultarse xa maltrato. Estas son así pinceladas que saquei, pero que a verdade é bastante, bastante significativa. Non? Todo isto é produto dunha sociedade, remarquei así varias cousas, unha sociedade na que aparecen nos, o tema dos móviles, en internet, aparecen nos mecanismos para control e de acoso. Non? Entonces, hai certos comportamentos abusivos que se poden desencadenar en violencia, como controlar, como os decía, controlar os horarios, hai nas parellas se controlan as contraseñas, incluso para entrar e acceder nas redes sociais ou no correo electrónico da parella, e se ve como algo, pues, bueno, pues, como algo, non son conscientes do que eso no que pode desgenerar ese control, ¿no? Me refiro ás mozas. Despois está o mito do amor romántico. Isto que se trata así de cariño e de romanticismo, algo que realmente é violencia machista. O mito do amor romántico comporta tanto o mito da venta a media laranxa, somos seres incompletos, necesitamos para ter unha valía personal necesitamos ser complementados por outra persona, ni máis ni menos. Iso xa é deixar a identidade personal de cada un, e máis de complementarse con outra persona, non? Si eres ti soa, pois non vales nada, non? Estás incompleta. A crenza da unidade da parella, a perda da individualidade, do espacio personal, da identidade propia, cando somos unha parella, pois somos un, non? Pero bueno, normalmente son elas as que se adaptan e se complementan con eles para sentirse realizados. E traía incluso así algunhas cancións onde se vende un pouco isto, o amor romántico. Amaral, por exemplo, no 2002, tampouco hai que ir a cousas moi recentes, non? Sin ti non soy nada, non? Pois pues eso, sin ti non soy nada, mi alma, mi cuerpo, mi voz, non sirven de nada, porque
me he sentido sin nada, me siento rara. Bueno, que vamos, que si pierdo la otra mitad, pues me quedo incompleta. A crenza tamén, o mito do amor romántico, o que visibiliza tamén un modelo de parella universal, que é o monógamo heterosexual, tamén ese é o ideal de parella, vale? Que se vende e que podemos ver. O mito dos celos, os celos como algo positivo, ¿no? Pois canto máis se celan, pois é como reafirmar o amor que sinte por ti, ¿no? Entonces incluso é algo que valoras na tua parella, incluso hai que promoverlo, ¿no? Por exemplo, Cosmopolita. 10 actitudes femeninas que despiertan los celos de un hombre. Algunas cosas que haces que provocan que él quiera pelear con otro chico que se te acerque. Esto es lo que leemos. Sentirse afortunada de que sinta celos en la relación, entonces, pues, tanto más celos se mostran, pues más te queden, ¿no? En fin, pues tendes a reforzarlo. O mito dos polos opostos que se atraen tamén, cando en realidade pues, se demostra todo o contrario, cando máis puntos común, mellora a relación, ¿no? Pero bueno, estos dos polos opostos se atraen, o que fomenta é que tens que soportar as relacións tormentosas, ¿no? Loitar polo amor nunha relación na que é unha relación tormentosa. E tamén traía unha canción que non sei se vos sona, si a puxéramos seguro que sí, porque foi no ano 2010, pois recibí nominacións, 5 nominacións dos Grammy, a canción, o single máis vendido, número 1 en varias listas de éxitos, se vendieron 6 millóns de copias en Estados Unidos, la canción máis vendida en Reino Unido de 2010, Love the Way You Lie, de Rihanna y Eminem, non sei se vos sona, ¿no? É un diálogo onde eles están, pois, eso, hai unha ruptura, eles pois van falando primeiro para ela e despois para él. Hai un videoclip tamén. Cando falamos das cancións, eu aconsellaría mirar, buscar esa canción, pero ver o videoclip desa canción, porque fomenta unha violencia machista nas relacións, directamente e descaradamente, non só nas letras, sino nas imaxes. Vamos, nas imaxes é que é escandaloso. Bueno, logo xa non entramos no modelo de muller que significan, como van vestidas, bueno, como son os modelos, non? De masculinidade e feminidade, pero vamos, que a violencia é evidente. Pois esta canción, solo, comenta ela, solo voy a quedarme aquí y verme quemar, pero está bien porque me gusta como duele. Solo voy a quedarme aquí y escucharme llorar, pero está bien porque amo como mientes. Y él, bueno, hay una serie de cosas, la canción muy longa, entonces fixen como unha selección, ¿no? Ella me odia y me encanta, espera que estás haciendo, te estoy dejando, no lo harás, vuelve, estamos volviendo, él como que no le deja dejar la relación a ella, ¿no? Aquí vamos otra vez, está en enfermizo porque cuando está yendo bien, está yendo genial, soy Superman con el viento en tu espalda, ella es Miss Lane, bueno, una bobina. ¿Alguna vez amaste a alguien tanto que apenas puedes respirar cuando estás con él? La próxima vez que te resistas no tendrás otra oportunidad. La vida no es un juego de Nintendo, pero me hiciste otra vez. Ahora te toca mirarlo, salir por la ventana. Supongo que por eso la llaman ventana del dolor. Nena, por favor, vuelve. Quizás nuestra relación no era tan enfermiza como parecía. Eso es lo que pasa cuando un tornado encuentra un volcán. Venga adentro, levanta tus maletas de la vereda, no escuchas sinceridad en mi voz cuando hablo. Te dije que esto es tu culpa, mírame a los ojos, claro, te pido perdón, vuelvo otra vez. La próxima vez que me enoje, mi puño irá contra la pared de yeso. O sea, no irá contra ti, irá contra la pared, ¿no? La próxima vez, no la próxima vez. Me disculpo a pesar de que sí que son mentiras, te dice él. O sea, le está diciendo. Es que es demasiado evidente, ¿no? Y esta canción la ves por el Facebook. Yo le escribí en el Facebook como una chica se la colgaba a su chico en el Facebook. Y yo le doy al play y veo el vídeo y yo, pero ¿qué me está pidiendo? No lo entiendo. Luego va esa letra, vamos, alucinas. Después no sé si conocéis la película A 3 metros sobre el cielo, también, de 2010. Esa es un mito romántico para la adolescencia y la juventud. Eso, bueno, si podedes tamén podedes vela para, bueno, saber o que tamén ve a xente nova, ¿no? Igual que falamos disto, pois falamos de certas series de televisión. Pero bueno, o problema de eso
podes ver e percibir o que se está transmitindo, pero se non faz ese análise crítico do que estás vendo, dos modelos de masculinidade e feminidade, de como se relacionan e de que hai unha relación de violencia machista, o que podes entender o salir dali é que a xente se relaciona así. Pues, os chicos ligan así con as chicas e as chicas pues, tienen que ver normal que ellos se acerquen a ellas así con unha actitud violenta, ¿no? Entonces eso es lo que se vende ahí, un chico que es súper violento, que todo controla coa ira e con violencia, e a rapaza, pois un modelo moi sumiso de rapaza, moi boa estudiante, que moi preocupada pola súa imaxe, ¿no? Entonces que se enamora do rapaz é como un pouco a salvadora dos comportamentos dele, ¿no? E bueno, aconsello velo para que pesades un pouco que o que se vende é o eso, o mito do amor romántico, que se vende que o tipo de relación amorosa, pois é esa. Logo non nos extrañan pois, os datos que falábamos antes, e que vexan normal que o control escrito sobre a parella, pois sexa eso. Despois tamén quería destacar en relación a isto o tema da actualidade da hipersexualización da infancia. As rapazas, pois, xa mesmo a moda infantil, non? A roupa que se vende, os xogos, as bonecas mesmo das nenas, non? Está todo con moitos estímulos sexuais xa dende moi temprana idade. Tamén vos queria ensinar, non sei se coñecedes, o gran boom do ocio infantil, Princeslandia. Imprimir así isto para que vexades así un pouco o tono, moi pastel, moi rosa, todo, os roles, está realmente dirigido a mulleres. O pasa que, claro, van unha actividade aquí onde tamén é para nenos, e xa vedes, o rosa e o azul, vamos a cociñar xuntos. Pero, bueno, en principio, é un spa para nenas de 2 a 12 anos, vale? O que se vende é manicura, esmaltes, pedicura, masajes, masaje de fantasía, peinados, desfile, pasarela, top model. Estos son os servicios que teñen ali as rapazas, é como un parque temático. Isto lo peor é que se premia como iniciativa empresarial a nivel institucional, tiveron no ano 2013 un premio da Xunta como iniciativa. El Salón Franciatlántico premia a Princeslandia como el concepto nacional máis novedoso. Es novedosísimo esto, vamos. Descubrieron el ocio infantil. Princeslandia ha conseguido dar una vuelta de tuerca al concepto de ocio infantil con una apuesta por la imaginación, la fantasía y la formación. Pues eso, Princeslandia, vamos. Como para visitarlo, me da miedo. Mejor la casa del terror. Y después también hablando de la hipersexualización, pues también el tema de... Eu traballo con xóvenes e un día que entrei en bailes latinos e noites abertas que pensas que, bueno, ali están moi ben, non? Diste, non lles vai pasar nada. E cando entro, a música que estaba sonando era... Me estaba fixando na letra, non? Era reggaetón. Bueno, bailes latinos, hai que bailar un pouco de todo. Pois hai que controlar as letras, porque nas letras, elita, o que hablábamos de Rihanna, vamos, estos son moito máis directos. Mira, vamos a ver, en la cama, ya se titula así la película que hay. Claro, mira esa muchacha, ¿cuándo la vamos a desnudar? A ella le gusta que le den duro y se la coman. Y es que yo quiero la combi completa, chocha, culo, teta. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Yo quiero tu cuerpo. ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Dame lo que tienes allá atrás. Es el Nicky Jam que le mete reggaetón para las chicas. Esta es del 2010 también. Y esta de 2008, pero bueno, busqué las fechas de las canciones, pero bueno, por las canciones que suenan. Vamos, tenemos una aquí de 94, que es de ahora, seguro que conocéis. Si fueras un clavo, esta es la de 2008, bellaquera también, otro reggaetón. Si fueras un clavo, yo un martillo quisiera clavarte. Perdón, en palabras finas, cariño, darte. Un poquito de mi labia pa' mi cama llevarte. Debemos estar juntos, tú me gustas, yo te gusto, nos buscamos uno al otro, si quieres hacerlo, pero no con cualquiera, me llamas para que te diga otro. Me llamaste porque me deseas, y el Salvador también, ¿no? Y me dices que eso es el falso, que no, me dices que eso es falso, no te creo. Que estás solita y que me necesitas, alguien como yo, que te lo haga por la mañanita. O sea,
sabes que no existe nadie como yo, por eso te gusta cómo hago yo, tengo clase, tú lo sabes, monta tu camita, en la cocina voy a darte tabla. Si tu marido se entera, puede ser que te mate, esto es el final de la canción, la resumo porque es súper larga. Si tu marido se entera, puede ser que te mate, que ni lo trate, luego va de guay, que ni lo trate, que a ti no te maltrate. Si no supo atenderte, que se muera loco de remate. Y después, esta que escuchamos todos en las bodas y fiestas por ahí, te compra tu novia. Pensamos, no, te compra tu novia. Yo no sé qué más dice, pero lo leí, te compra tu novia. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada y es buena y adinerada, no cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza y todo lo resuelve tranquila. Véndela, véndela, si quieres una mía, por ella te la cambio toda. Vamos, que así, así todo encontraríamos y demás. La loba de Shakira también estaba aquí. Pero bueno, lo del tema del reggaetón es así especialmente importante, porque es apología de la violencia machista directa, pura y dura. La mujer es un punto de carne con ojos y con agujeros y nada más. Es una cosificación exagerada. Y lo que os decía antes, si podéis, buscad las canciones con sus videoclips, porque son también. Es que ya es vamos, para denunciarlo. Y así como conclusión, pues yo lo único eficaz que vemos desde el feminismo sería la prevención, ¿no? Y justo es donde más se recorta la asistencia a las víctimas, pero en prevención es inexistente lo que se invierte en prevención. Los recursos económicos se recortan, los recursos en juventud existíamos centros Querote para trabajar temas de relaciones afectivos sexuales, capacidades, y ya se recortaron ahí 8 años, ¿no? O se reconvertieron en otra cosa que no tenía nada que ver. Cuando se debería de mantener y de reforzar esos recursos. Después, un instrumento elemental sería la coeducación, la educación en respeto e igualdad de mozos y mozas, nenos y nenas. Si ya desde pequeños lo que hacemos es dividirlos, en hacer los diferentes, y no sabemos convivir en pie de igualdad, pues mal vamos, ¿no? Y no solo en la escuela, un problema de toda sociedad, el tema de la violencia machista es un problema social. Entonces tenemos que intervenir desde todos los ámbitos, desde la familia, con educación, con responsabilidades, desde las escuelas, en las escuelas también fomentando la formación del personal en género, porque a veces pues, es contraproducente también, porque fomentamos esa desigualdad. Hay 2 años, una nena de 4 años, del Concello de Pontevedra, familia miña, una rapaza muy experta. Cuando su nai le preguntó a su profesora qué tal iba Marta en la escuela, y le dijo, nada, todo genial, salvo que le gusta jugar con los juguetes de niño. Marta hoy tiene 6 años y juega a la pelota. Y le gusta la fotografía y hace fotos y reportajes fotográficos. No, le gusta jugar con muñecas, pero vamos. Eso hay 2 años, o sea, en el 2013, Concello de Pontevedra. Y una profesora joven, además, vexa que é un problema para a rapaza e dixo a pelota. Vale. Entonces, eso, intervención na escola e coeducación, pero tamén formación do personal, porque se non facemos formación do personal, é que facemos todo o contrario. E a xente non pon, o que falábamos antes, as gafas violeta, de repente, non? É necesario que saibas ver. E despois, pois, nada, tamén quería destacar o tema do deporte, do tempo libre, como dicía antes, estás no teu espacio de tempo libre, está sendo tamén contraproducente, igual, se non controlas certas cousas. Ou no deporte, non? No mundo do deporte, pois hai xente nova que, recollir frases de xente nova que te comenta, non? Nas escolas deportivas, aí hai rapaces, nenos, nenas, preadolescentes, e aí escoitas cousas dos adestradores das nenas, pois jugando rugby escoitas que pasa que non corres, que te pesan as tetas, eso lo escuchas, las niñas del rugby, e dices tú, joder, como serán las del rugby.
os rapaces e escoitas, que vas a deixar nos xogos mistos, non vas a deixar no público, non? Vais a deixar que chegar unha rapaza, iso tamén se escoita moitísimo, non? Intentas fomentar o deporte misto, desde os propios adestradores están escoitando este tipo de comentarios. Tamén, igual que dicía, a formación nas escolas do personal, pois tamén deses educadores e educadoras que están adestrando os nosos nenos e nenas, e que estás ti na casa, podes estar traballando uns valores, e estes salvajes pois están aí, que se non contradiciendo o que estás facendo. Non? Un pouco que sexa responsabilidade de todos, e que poñamos as gafas violetas todos os días en todas partes, e que se estás diante de un adestrador que fai ese comentario, pois que poida salir e recriminarlo. Iso é, vamos, activismo e feminismo todos os días. A mí encanta me maquillar. Disfruto moitísimo da miña identidade como muller. Encanta a purpurina. Isto me ten que facer sentir mal. Non, xa sí que non, é unha pregunta retórica. O que quero traer con isto, obviamente, que son anteños que tienen problemas psicológicos. O que quero dicir con isto é que as identidades na sociedade na que vivimos está hiper mega codificada, o sea, sobre información, é moi difícil construídas. O grande problema da sociedade na que vivimos, o grande problema da sociedade occidental, é que as identidades son absolutamente precarias, porque ti non podes dicir, isto é co que eu me identifico, isto é co que eu, polo que eu son muller, ou son muller heterosexual, española, galega, que vive en Pontevedra. É moi, moi, moi difícil. Vivimos na posmodernidade, na era das etiquetas, ti estás que engadir como 25 movidas para intentar definir o que ti eres. Como podemos nós, os feministas, por exemplo, dicir que sabemos a definición do que non debe ser o amor? A mí, ás veces, que parece que como que nos estamos arrogando unha capacidade de, non sei, de como unha especie de esencialismo arrogante todo o rato, sabendo o que son e o que non deben de ser as cousas. Eu, para mí, o máis importante, entendendo o feminismo, creo que o feminismo é un gen político, é dicir, da igual que vas na rúa, no bar, neste local ou aí enfrente, o feminismo sempre político, con posición política, obviamente. Cando defendes o feminismo, o máis importante é falar de liberdades, de que ti poidas construir a persoa que eres como que eres, nun plano objetivo sexual, nun plano estético, nun plano político, en calqueira. Pero é superimportante ter isto en privado da mesa. E o digo porque a mí, non sei, preocupame moitas veces que caigamos en cousas como que pasa se a miña nena disfruta pintándose as uñas. E logo outra cuestión, a sacralización na que moitas veces quedamos nas feministas do corpo da muller. Ollar está bien, la sexualidade é bueno. Moitas veces nos mesmas, por medo, é comprensible este medo, porque obviamente vivimos nunha sociedade que nos maltrata permanentemente. Eu son perfectamente consciente, pero por este medo moitas veces o que facemos é dicir, bueno, canto menos falemos de sexo, canto menos evidenciemos que hai esta violencia sexual permanente, para que, por certo, non existen presupostos no Estado español, a violencia sexual non está considerada unha violencia, en Galicia pasa olímpicamente do tema, o sea, ti se eres puta e te pegan, te jodes porque non hai nada que hacer al respecto, isto é un problema. Claro, non polas putas, isto é un problema. Métenos nun debate, para mí, terrible, que parece que moitas veces as feministas non queremos falar de sexo. Non queremos falar de follar e non queremos falar de amor, porque custanos moito ter posicións ao respecto, son, digamos, de prostitución ou de gestación subrogada. Pero é super difícil para min facer afirmacións categóricas sobre o que debe ou non debe facer o feminismo, sobre todo porque creo, isto creo dende o meu profundo do meu corazón, e antes que nada son feminista, creo que antes que ser muller son feminista, o que non pode pasar é que teñamos unhas feministas dicindolle a outras o que deben ser. Eu, últimamente, no movimento feminista, é o que me atopo permanentemente. Me ten agotado, xa, me ten falta, xa, non podo máis. Para min, eu dixen ao principio, e o retomo, xa, para rematar, a militancia ten que ser con alegría. Xa, a miña loita é por poder vivir unha vida alegre, feliz e libre. Se é para sentirme na marginalidade, eu non loito. Xa, eu, por desgracia, vivín situacións de violencia machista na miña vida, que me xa me fixeron sentirme na marxe, non quero loitar dunha forma que me poña na marxa de novo. Eu quero, o que dixen ao principio, eu que quero estar no centro, na parte onde se está alegre, feliz, e ser con purpurina rosa, pois tamén. O centro de todo. O control da nosa sexualidade foi a primeira ferramenta de control que o patriarcado nos aplicou. Foi o que nos recluiu o fogar, e
lo que nos convirtió en histéricas, estúpidas y con una vida útil tremendamente corta. Ni éramos tan histéricas, ni éramos tan estúpidas, ni teníamos una vida útil tremendamente corta. Primero, porque tenemos el derecho a disfrutar. La mía sexualidad independientemente. E con que la disfrute o de si no la disfruto con ninguno que no sé si yo misma. Entonces, histérica, estúpida, bueno, me parece que no hay que argumentar porque no somos estúpidas. Queda perfectamente claro. Y a miña vida no es útil o inútil en función de si puedo ser mal o no puedo ser mal, porque no me obliga. Y digo, además, me gusta que esta vida porque me siento identificada en todas las partes. Son una mujer, son feminista, no tengo una relación heteronormativa, no tengo una relación monógama y por el arriba no quiero ser nadie y no me da miedo decirlo. Pero no me siento estigmatizada porque soy feliz, porque, y eso es muy importante. Yo, durante un cierto tiempo, o incluso ahora, me afasté un poco porque me parecía que nos estábamos volviendo tristes, las mujeres femeninas. Yo me sentía triste. O me hacían sentir triste. ¿Por qué? Porque yo defendí esto hoxe porque no me entiendo. Mi camino separado, ni do colectivo, ni do movimiento feminista. Porque soy mujer, y soy parte de los dos. Entonces, yo sí me sentí afastada de una de estas partes durante un tiempo, y es verdad que volquei a mi militancia más no, más no otro lado. Pero no quiero abandonar a la lucha feminista. Tampoco creo que tenga responsabilidad de concienciar ni machistas, ni mujeres, ni hombres por el mundo. Yo no tenía responsabilidad de eso. Yo asumo, si quiero, a defensa de lo que creo. Entonces, tampoco nos confundamos. A eso enlazo un poco con lo que he dicho antes. Yo a veces también siento que hay gente que se cree la responsabilidad de mujeres, compañeras, que se cree la responsabilidad de, por encima de todo, convencerme de sus pensamientos. Y ahí caemos un error y nos estamos haciendo un montón de daño a los mismas. Igual que nos hacemos un montón de daño a los mismas, no me gusta el motor de los personal, pero bueno, en este caso me resulta muy más fácil si lo hago así. Ni creo en las medias ganancias, ni creo que tenga, no soy del club Gallardón, no creo que sea que tenga que ser mal para ser femor de mujer. Pero sí me siento cuestionada a veces más con las mujeres que con los hombres. Quiero decir, a mí no me gusta nunca quedar con dudas de nada, entonces si me mira raro pregunto. Y un código, además es mi vida de fértil, tengo 35 años, se supone que tengo que empezar ella, casarme, fillos, si no lo hago. Hay gente que sigue cuestionando mi modo de vida extraño. ¿Qué le pasará? ¿Qué le hará público y gratuito para todas? ¿Qué le pasará? ¿Te pasa algo? Y a mí me pasó en ambientes laborales o en ambientes personales, pensaba, pobre, pues no encontraron hombres, que no lo necesito. O decir, ¿qué le pasará? Hijo, pobre, que igual no deberías de preguntarte más, porque igual que no pode. ¿Por qué no? Claro, cando eu digo claramente, non quero ser nai, que parte de dúbida que dá a miña afirmación? É dicir, por que hai unha cuestión por detrás? Porque é extraño, porque a día de hoxe é extraño que eu queira que se xa muller e non queira ser nai. Da igual polo método que se xa, pero é tremendamente extraño. Pasará de algo, non volvas a preguntar, non insistas. A ver, non quero ser nai, é un concepto clarísimo. Pero seguimos cuestionando. ¿Por qué? Por este control de la sexualidad, que desde su propio diseño patriarcado exerce con nosotros. Se nos recluyó, por eso fue la herramienta que se utilizó para recluirnos, para hacernos sentir menos y para tener control sobre nosotros, cedernos un espacio propio. Parecía que todo era libertad, podíamos ser fuerza productiva de repente, que pasamos de una sociedad feudal a un modelo en lo que supuestamente teníamos garantidas todas as nosas necesidades e todas as nosas aspiracións ou inquietudes na vida e en realidade non foi así. Deixamos de ser forza productiva porque se nos recluíu no fogar, porque éramos as responsables de ter fillos, porque era a nosa obriga, porque teníamos que ter unha persoa no seu lado, como, bueno, isto xa viña bastante de antes, sobre ser patriarcado va a ser el inventor de todo. Pero esa ferramenta de control, de recluirnos, de decirnos tendes dereitos, pero foi precisamente o que nos fixionaron, porque parecía que podíamos escoller e en realidad nos estaban obligando. E durante moito tempo, incluso nos mesmas, defendemos que eran competencias propias nosas, esas que nos facían quedarnos no fogar, que nos facían sentir a obriga de ter fillos, etc. Moitas das nosas compañeras, evidentemente non agora, estamos liberadas sexualmente, concretamente de
Non caímos neso, xa, estou falando nos protoestudios orixes do feminismo, cando te remata este protofeminismo medieval e pasados os séculos empezamos a chamar este movimento feminista. Esas mulleres tamén defenderon moitas veces que de verdade a competencia propia súa. Entón, nos caímos nesta espiral na que o modelo político e social que vivimos nos ten e seguimos neste. E aí, ademais, como mulleres as catro, isto é inevitable, con militancia política, isto é un tema duro para os nosos compañeros. Se os nosos compañeros asumen todo isto que eu acabo de contar, e os nosos compañeros que tradicionalmente, comunistas, socialistas, din que precisamente esas violencias machistas ou ese machismo é un residuo das estruturas feudais, se eles negan isto e asumen a nosa teoría que foi o propio patriarcado que nos oprimiu, que foi o propio sistema que nos convertiu en forza productiva pero nos sacou el mesmo do sistema, se os nosos propios compañeros de loita homen asumen isto, teñen que asumir que se convertiron nunha ferramenta do patriarcado para a nosa opresión. Entón, isto é un tema que tamén ten que surdir. Sabe un montón de temas que temos aí como escondidos detrás do movimento feminista, pero como mulleres implicadas políticamente, tamén hai que poñer isto en riba da mesa. Existe unha contradicción cos nosos compañeros de loita que nos igual non poñemos na mesa o suficiente e que eles de momento non queren asumir por isto, porque terían que asumir que son unha ferramenta de opresión. Entón, iso hai que empezar a poñelo na mesa tamén e resolver as contradiccións que para iso están, para debatilas e para resolverlas. E creo que non me escapo. Sobre isto me foi porque falamos todo o rato de Sobete e eu teño un camarada que creo moitísimo, Joel, algún de vos que coñece, e ele sempre di, o comento como porque un rapaz moi novo, un rapaz de apenas 23, 24 anos, máis ou menos, como exemplo de todo isto que está contando Miriam, a veces creemos que todo está superando. Ele sempre conta que cando cumpriu 7 anos, por Nadal pediu unha cociña de xoguete e que foi un momento no que se deu conta de que non pedira unha cociña de xoguete, sino que tomara a primeira medida na loita contra o patriarcado. Porque foi, ai, lo que ha hecho el niño. Claro, é increíble como... Non digo que volvamos atrás, sino que non estamos avanzando todo o que pensamos. A cousa moi máis lenta do que esperábamos, entonces. E aí, dentro da razón PAM, hai que buscar novas solucións para todos estes bellos problemas que non estamos resolvendo. Seguimos atascadas. Este bello problema que se han resolto, en a nosa familia, un breve resumen, porque creo que nos... Sí. De que hai moita xente loca, que en este momento estamos nun punto de que se está agarrando a situación. Non quero dicir que todos os mozos, evidentemente, ni como toda a xente de outras idades, pero sí que sí que hai un repunte en xente moza, fillos e fillas de diferentes de pais, nais, de diferentes culturas, razas, situaciones económicas, e que tamén están aplicando violencia de xénero ou deixándose aplicar esa violencia de xénero e o ven dunha maneira de que non pasa nada. Entón, eu creo que é importantísimo que a Miriam, pois, que temos que indicar, que demandar, pedir hasta que nos conocen todos os grupos que teñen que invertir, hai que invertir en sentido de inversión boa en educar a los educadores, en educar a los pais e nais, en educar a cidadanía en igualdade e con responsabilidade que me diga. Sí, me gustaría subrayar un punto que dijo Mónica sobre que efectivamente en nuestra sociedad la mujer se está usando como un, por decirlo de esa manera, un objeto, ¿no? Un objeto sexual. Estamos viendo en publicidad, por ejemplo, que la mujer se usa desde para vender un chocolate hasta para vender un coche.
una mujer desnuda, para hacer un coche, un chocolate, un juguete, etc. Pues a mí, como mujer, como feminista, no me gusta que nos usen como un objeto sexual, como carne. Si no somos mujeres, somos inteligentes, podemos hacer más cosas, no solamente somos un cuerpo, sino que tenemos el intelecto, que también lo usamos. Así que me gustaría también que hablemos de este punto, que se entre un poquito más en este punto, porque me parece interesante, ¿no? Y como dijo ella, que lo estamos viendo últimamente en Occidente, que la mujer se está usando como carne, ¿no? Entonces, creo que se debería de hablar más de este tema también. Pero que o corpo da muller sempre foi un obxecto é de sempre, é dicir, é desde que exista a muller. Entón, a mí por eso preocupame as cuestións que teñen que ver coa comunicación, porque realmente son problemas que son ancestrales, absolutamente. É dicir, que non somos un obxecto sexual, non é de agora. O sistema feudal foi o que foi, a idade clásica, na peña morría a morrer, o sea, que non estamos falando de cosas que se sean novas. Entón, a mí preocupame moito cando temos estos discursos de, bueno, en realidad a situación se está agravando moitísimo, a situación leva sendo grave de sempre. É certo que a loita é nova, certos tipos de loitas son de fai décadas nada máis. Víamos outro día o aniversario de que as mulleres en España por primeira vez pudieron votar no 36 ou no 33, o sea, é como unha cosa super recente, o sea, pero que realmente estes problemas son de sempre. Entón, se non cambiamos as estrategias, da mesma forma que cambian as agresións, porque antes os medios de comunicación non existían, eu creo que nos estamos estancando completamente. A min hai, enganchando co que se estivo falando, hai unha discusión que teño con moitas compañeras feministas que ten que ver con unha canción que sacou Beyoncé, que na que era se declaraba feminista. Beyoncé, sabedes todos quen é, pois é unha tía obviamente atractiva, é unha tía atractiva, e soa con iso. E claro, o debate é o seguinte, pode unha tía que soa, unha muller que soa con súa propia sexualidade como un elemento para vender, para sacar, para gañar máis cartos, presumir de ser feminista, que utilice que, o sea, que utilice que era feminista para vender máis discos, porque é certo, hai camisetas no H&M que describen o que é o feminismo e a xente as merca. É como unha especie de moda últimamente ser feminista, hai moita feminista últimamente, que probablemente non se leu tantos libros como a nos, nin militou tantas veces, nin foi a tantas mares como a nos, nin está tan preocupada como a nos polas mortes, pola violencia de xénero neste país. Sin embargo, sí que hai unha especie de, bueno, pois de gusto comunicativo polo que o feminismo significa, que é que as mulleres estamos empoderadas. E como dicía ele antes, as mulleres valemos, as mulleres podemos traballar e facer todas as cousas que fan os homens. Entón, a mí, como que me provoca moitísimas contradiccións que non se resolver. Nos, cando nos imaginamos unha feminista, nos imaginamos unha muller que se desprendeu de todas estas contradiccións que o mundo capitalista ten ao redor. É unha muller que disfruta da súa imaxe, que leva o pelo perfecto, que ten absolutamente todo perfecto, que gana millóns de euros e millóns de euros co seu corpo e a súa voz, pode ser esa muller feminista? Hai moitas respostas a iso. Eu que creo que necesitamos que todo o Dios sea feminista para que o feminismo sirva. Eso é o que creo. Entón, cantas feministas, cantas as nosas compañeras no movimento feminista están dispostas a aceptar ter compañeras como Beyoncé ou ter compañeros? O vivimos moitas veces na militancia, que non se quere que os homens estén presentes nos nosos espacios. A mí me parece eso o erro máis grave. É un atraso, é un atraso. O sea, o feminismo, ante todo, é inclusivo. O cal non quita que nos, as mulleres, cando queiramos, podamos ter espacios de mulleres. Pero que os homens non poden militar nos movimentos feministas, é un atraso. Que Beyoncé non poida militar nos movimentos feministas, pois creo que é a seguinte decisión que temos que tomar. Pode ser o feminismo mainstream e solucionar os problemas que temos encima da mesa, pois o mellor é o que necesitamos. O mellor é o que necesitamos. Hombre, se eso é eso, non sei se ella lo é. Claro, pero aí estamos midiendo en plan, como tú mides esa parte de unha persona feminista non feminista? Eu non sei o que fai Beyoncé na súa vida privada. Eu o que sei é que ela sai diante dos medios de comunicación dicindo que lle importa que as mulleres se lle traten igual que as homens. E que ela, por exemplo, non consiente unha discográfica que a un home lle pague máis que a ela. Por exemplo, no seu mundo de Yuppie loita contra a brecha salarial. Joder, pois o mellor son moito máis útil que esta que estamos facendo aquí. Agora, é que durísimo, pero veras, tío. A mí, o sea, como que me racha por dentro porque non me soporto, pero logo digo, joder, é que igual
que chega moi xente. Non sei. E logo unha cousa que dicías, que comentabades vos antes da idade, é brutal a cantidade de mulleres maiores de máis de 60 anos que sufren neste momento violencia machista nos seriátricos. Hai unha situación absolutamente brutal, como isto, de acoso sexual, o sea, cousas moi duras que, o sea, que para nada, para nada, para nada están na senda política de ninguén. É super duro. O sea, non digamos o tema da, bueno, da diferencia que hai coas pensións entre homens e mulleres, coas pensións non contributivas, é dicir, a maior parte das mulleres deste país perciben unha pensión que non chega aos 400 euros. Eso é brutal, é brutal, brutal. Eso é violencia machista estructural de Estado, o sea, vamos. O número di que as nosas pensións son un 39% máis baixa. Que a media das non, claro, pero eso se traduce desde esta precariedade salarial e desa brecha salarial. Durante toda a nosa vida laboral, bueno, en España, que tenemos como segunda hora, creo que está no 19%. Eu tenho aquí o que podía dar. Creo que sí, sí, 19%. A media en España, que cobramos un 19% por o mesmo traballo, por facer o mesmo traballo con homens, eso se traduce en eso que digo, que as nosas pensións de medio no Estado español son 39% máis baixas. Desenvolvéndonos no traballo. No, que non é só precariedade, se trata da cantidade de traballos que facemos non remunerados ao longo da nosa vida e da cantidade de anos de nosa, da nosa vida que nos estamos traballando pero fora do sistema. Non porque queramos, sino porque non se nos asocia no sistema. Son dependencias, son cuidados dos fillos, son cuidados familiares en xeral. E os pais. Claro, claro. E os pais. E isto é tremendo.